comunal fiasco. Unas primarias fallidas que lanzan el proceso electoral de la isla al abismo de lo absurdo. Dos días después siguen lloviendo las preguntas. ¿Qué pasó? ¿Quién o quiénes están detrás del frustrado proceso electoral? ¿Cómo se resuelve el problema? Más aún, ¿estamos listos para las elecciones de noviembre? Es una edición especial de Jay y sus rayos X. Bueno, mis disculpas, típicamente no tengo el teléfono en mano, pero esta noche pudiera bajar la decisión del Tribunal Supremo, quizás no, pienso que no, pero pudiera ocurrir. Y en este momento nuestros jueces del Tribunal Supremo están decidiendo y tienen en sus manos la decisión y las posiciones de ellos. ¿Cuáles son las posiciones de cada uno de ellos? Hablaremos de eso ahora. Pero en estos momentos nuestro Tribunal Supremo tiene en sus manos la posible determinación del caos de esta primaria del pasado domingo. Básicamente, ¿qué están pidiendo? Bueno, la señora Carmen Quiñones, a través de la American Civil Liberties Union, está planteando que se garantice el derecho al voto y que se ofrezca información certificada sobre protocolos y proceso electoral utilizado el domingo. Pedro Pierluisi dijo básicamente que él quiere que se cuente lo que ya ocurrió, se tramite el resultado de lo que ya ocurrió y entonces el resto de los electores pueda votar y se cuente. Eduardo Batia, que se deje sin efecto la paralización, que se divulguen los resultados preliminares y se reanude el proceso primarista lo antes posible. Básicamente, Pierluisi y Batia están básicamente de acuerdo. Charlie Delgado Altieri, que continúe no más tarde este jueves el proceso, realice el escrutinio de los votos ya emitidos y se publiquen resultados. Que se vuelva a votar en todos los colegios que no abrieron a las 8 de la mañana y que se tome acción contra la filtración de resultados en medio del proceso de votación, quiere Wanda Vázquez. O sea, Wanda Vázquez está planteando básicamente un borremos y hagamos de nuevo, porque como parte de su reclamo, aunque no está en el punto principal, sí menciona que mucha gente no fue a votar a las 2 de la tarde cuando se anunció que se iba a cancelar todo y por tanto básicamente plantea, aunque no directamente en la súplica, está planteando que muchos electores en los colegios que sí abrieron a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, malet and go, y por tanto en la práctica está pidiendo un hagámoslo todo de nuevo. Esas son las posiciones que están planteadas por los candidatos a la gobernación. Obviamente, eso es lo que el Tribunal Supremo tendrá que resolver. Hay tres opciones, hablamos de las tres opciones ahora. También entonces los candidatos a alcaldes están pidiendo básicamente un borrón y cuenta nueva. Hay dos candidatos a alcaldes están planteando eso. Obviamente los dos que, según ha trascendido los números que no oficiales han estado por ahí, que perdieron, tanto Manuel Palomo Colón, candidato a alcalde de San Juan, como Edward O'Neill, candidato a alcalde en Guaynabo. Ambos plantean, hay que hacer esto de nuevo, esto fue una farsa, esto fue un desastre, esto no va para ningún lado y hay que hacerlo completamente nuevo. Con nosotros esta noche, y le agradezco estar con nosotros, que sé que es un profesor de Derecho ocupado, estamos siguiéndole el rastro a los 9 jueces del Tribunal Supremo que tienen en sus manos la posible solución a este caótico problema. Pero, profesor Carlos Ramos, que está con nosotros, saludos, profesor, yo no sé si él me está escuchando, aparentemente él no me está escuchando, pero el profesor Carlos Ramos, que está con nosotros, lo tenemos. Profesor, ¿está con nosotros? ¿No me escucha? No, evidentemente no me está escuchando. No hay problema. Vamos nosotros y estamos tratando de descifrar. ¿Qué pasó? Profesor, ¿me escucha? No, él evidentemente no me está escuchando, así que vamos a tener que darle a resolver esto. Vamos a nosotros tratar de descifrar qué fue lo que pasó durante los días y semanas antes de las primarias que desembocó en el caos del domingo, y es algo como armar un rompecabezas ahora mismo. Nuestro equipo ha estado investigando desde el mismo domingo para darle respuesta a las muchas preguntas que dejó el proceso. ¿Qué fue lo que pasó en las primarias? Nuestro equipo ha estado investigando y hablamos con los camioneros, particularmente una parte de los camioneros que es bien importante. Tienen que verlo, vamos a verlo. Desde hace semanas, empleados de la Comisión Estatal de Elecciones y suplidores tenían claro que las primarias estaban en la cuerda floja, algo que el presidente de la agencia, Juan Ernesto Dávila, parecía ignorar pese a las múltiples advertencias que supuestamente le dieron a días del evento electoral. Así se desprende de los testimonios de varias fuentes consultadas por nuestro equipo de investigación, quienes trabajan dentro de la comisión. La comisión va a cumplir, no habrá retrasos en la apertura de los colegios. No fue hasta 5 semanas antes de las primarias que se alega se envió la orden de compra de las papeletas a la empresa Printec,
La compañía, ubicada en Cayey, es la única imprenta en la isla certificada para imprimir el tipo de papeletas que se requieren para los escrutinios electrónicos. A estas alturas, no han recibido ni un solo centavo por el trabajo realizado. De todas las que participaron, solamente Printec en Cayey fue la que se preparó con la última tecnología para poder certificarse. Y finalmente fueron los únicos que terminaron el proceso de certificación. Así que una vez eso está culminado para la elección general, ellos, la realidad es que por lo menos con nosotros trabajaron extraordinariamente bien. Solo se podían imprimir 300.000 papeletas por día. Pues si usted mandó a imprimir 10 millones de papeletas, 6 algo para la primaria del PNP y 2 algo para la primaria del PPD, más las adicionales, pues calcule eso, a ver cuánto le da, 30 y pico de días. Así que por eso es que cuando preguntan cuánto se empieza, pues aproximadamente entre 45 y 30 días antes. Según fuentes con amplio conocimiento de lo que sucede dentro de la comisión, las papeletas del PNP fueron cambiadas en más de 5 ocasiones en el corto tiempo que se tuvo para la impresión. Esto provocó la paralización del proceso por completo y desechar las miles de papeletas ya impresas y que tenían errores. Los cambios se debieron a que algunas estaban mal diseñadas, presentaban errores ortográficos, errores en las instrucciones y hasta en las fotos y el encasillado para votar. A todos estos contratiempos se suma que la llegada del papel alegadamente se demoró. Ante la escasez de papeletas, se nos dijo que la última solicitud que se le hizo a Printec fue el domingo a las 2 de la mañana, el mismo día de las primarias. Para ese entonces, hacían falta 500.000 de papeletas del PNP y 500.000 del PPD. Todavía no tienen papeletas. El Partido Popular le deben cerca de 591.000 papeletas. Y esa es la realidad. Y al Partido Nuevo Progresista también le debían papeletas. La gente debe saber, esto no está bien. Esto es totalmente atípico. Esto viola los principios fundamentales de derecho electoral internacional, que es tener una elección uniforme, tener una elección continua. Eso no se está haciendo ahora mismo aquí. Todo este caos se le atribuye a la figura de Juan Ernesto Dávila, su inexperiencia y la falta de un equipo experimentado que lo guiara en el proceso. Hace una semana se aprobó la reforma electoral sin consenso de los partidos políticos del país, no solamente de los principales, sino candidatos independientes y partidos minoritarios, donde deja en manos del partido de gobierno todo el organismo electoral. Así que ha quedado comprobado con esto que la organización y administración de las elecciones en un solo partido no funciona. El presidente quiso ejecutar la reforma electoral a semanas de tener unas primarias, removiendo a todos los directores que eran del Partido Popular, personas de mucha experiencia que han estado allí, y los puso en las directorías solamente a los del Partido Nuevo Progresista. Alguien pensaría que no, pero eso trastoca la organización de las oficinas. Al eliminar esa estructura y votar al otro día a estas personas experimentadas, definitivamente que vas a tener un colapso en ciertas áreas, porque tampoco lo sustituiste con experiencia. Así que lo dejaste en manos de personas que él entendió que satisfacían el criterio político de la reforma, pero se olvidó de la experiencia. La gobernadora tenía un deber con la Comisión Estatal de Elecciones. La Comisión Estatal de Elecciones es parte del gobierno. Tenía que asegurarse que OGP, Hacienda, la Junta de Control Fiscal, los que fueran a FAF, tuviesen claro que esas partidas tenían que estar cubiertas con tiempo. Yo creo que muchas veces hemos tratado de que se hagan las cosas como ordinariamente se hacen en la comisión y que han dado resultados. Lo hemos asesorado quizás o aconsejado, pero en última instancia, José, él es el presidente. El caótico y confuso proceso que hubo dentro del centro de operaciones de la comisión fue de tal magnitud que empleados de confianza del presidente fueron vistos empacando papeletas en el lado del PNP, algo que se nos dijo no hicieron con los populares. Se dice que hasta el chofer de Dávila ayudó a ensamblar maletines del PNP. Yo sí te aseguro, y lo vi,
a un ayudante ejecutivo del presidente de la comisión haciendo maletines para el Partido Nuevo Progresista este fin de semana. Y me enseñaron la foto y la tengo. ¿Te la puedes suministrar? Seguro que te la puedo suministrar. Seguro que te la puedo suministrar. Y no hice alusión a eso ayer porque nada vale que yo ayer me pusiera a cuestionar eso, porque estábamos diciendo desde el principio que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones estuvo actuando como comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista. Ok, esta noche nosotros queremos mostrarles a ustedes otro ángulo, no solamente la decisión del Tribunal Supremo, que vamos a discutirla ya mismo. Y si baja esta noche, obviamente, la decisión y los ángulos. Queremos demostrarles a ustedes que todo lo que usted vio que ocurrió, la comedia de errores, no solo era previsible, sino que quienes lo tomaron las decisiones sabían cada una de las cosas que estaban pasando y que iban a pasar. Como acaban de ver, Tatiana Ortiz Ramírez ha estado investigando sobre esto. Tatiana, ¿qué hemos encontrado que demuestra que tanto el presidente como Lolín Santiago, la comisionada electoral nombrada por Rivera Chats, estaba al tanto de todo lo que estaba pasando, absolutamente todo? Los retrasos, las fechas, con día, con hora, con reglamento, las violaciones a las entregas, los errores en las papeletas, el continuo cambio de las papeletas, todo eso. Lolín Santiago era la persona a cargo de eso y tenía a su gente en la imprenta y en la comisión. Ella sabía absolutamente de todo lo que estaba pasando. ¿Y por qué falló y por qué no alertaron a Puerto Rico, Tatiana Ortiz Ramírez? Yo creo que ese fue el mayor error, y todas las fuentes con las que he hablado y he conversado me dicen que el PNP cambió en más de 5 ocasiones su papeleta. Y yo quiero ver, vamos a ver si lo podemos tener en pantalla para que tengas una idea, Jay. Vamos a comparar la papeleta del PPD con la del PNP. Estos son varios de los ejemplos que hubo. Por ejemplo, el encasillado. Quiero que tú veas el encasillado. Aquí pues te dice que tiene que ser un rectángulo. Aquí es un cuadrado. Mira el tamaño, lo pequeño. Mucho más pequeño y el de Wanda Vázquez que el de Pierluisi. Estos fueron exactamente varios de los errores que hubo. Por ejemplo, en palabras, en las instrucciones de cómo votar, en las fotos. O sea, fueron un sinnúmero de errores que para la imprenta se le hizo difícil. Okay, dame un break. Porque van a decir, esos son errores de imprenta. La imprenta Printec tiene el equipo comprado en Chicago para esto. Y es la única en Puerto Rico certificada por Dominion. Sí, pero es importante entender lo siguiente. Quien le envía la papeleta es un PDF. Un PDF, correcto. Que le envían a Printec en Calley. La comisionada del PNP envió mal la papeleta 5 veces. 5 veces. Y quiero que me desmienta esta noche, Lolín, me puedes llamar. ¿Y para al aire esta noche, si quieres, me desmiente. 5 veces. 5 veces, no una, no dos. 5 veces mal hecha la papeleta que tuvieron que imprimir y descartar y volver a empezar. Y todas esas papeletas se tenían que desechar. Esta imprenta imprime 300.000 papeletas diarias. Si uno suma y resta el acuerdo, el contrato, no, la orden de compra, debo decir, se le otorgó hace 5 semanas. Nosotros hicimos la petición porque nosotros queríamos hacer un análisis de todas las órdenes de compra que se hicieron, como hand sanitizer, termómetros, porque se nos dice que hay muchos de estos artículos que se utilizaron 3 semanas, se ordenaron 3 semanas antes. Entonces, perdóname, pues, Tatiana, para comprender, ver, porque la gente que nos está viendo quizás no sabe que típicamente esos papeles se compran 2 meses antes, puede comprarlos fuera de Puerto Rico. Y se compraron con 1 mes y 1 semana. Correcto. En vez de 2 meses, 1 mes y 1 semana. Hubo demora en la llegada del papel, y adicional a eso, suplidores nos dicen, mira, a algunos no se les ha pagado, a otros se les pagó completo. Discúlpame, porque todo eso, de nuevo, vean los errores. Exacto. Yo creo que el país tiene que estar pendiente, de nuevo, tras de que sabes que tienes un atraso en la compra, la comisionada del PNP, cada vez que se imprimía una papeleta, ella tenía que tener a su gente allí viendo, si no la papeleta no se imprime, esta papeleta, gente, para poder imprimirla, aunque tuviera los errores, la comisionada Lolín Santiago, la persona de confianza de Tomás Rivera Chats, nombrada por Tomás Rivera Chats a ser comisionada, tenía a su gente, a sus asesores allí, porque si no, por reglamento, no se puede imprimir. Estos son los datos, gente. Esto no es mi opinión. Correcto. Además, Tatiana, tenemos pregunta. Otra papeleta que también eso fue otro de los obstáculos, esto abonó a que el atraso en todas estas papeletas, que fue la de la vacante, para llenar esa vacante de Larry Selhammer como senador, esta papeleta también hubo problemas, se añadió a última hora y esto también abonó a que este proceso pues se dilatara, y lo que causó que estas primarias pues fueran un intento fallido. Hagamos la matemática. El miércoles pasado, el comisionado, debo decir, el presidente del Partido Popular advirtió que hacían falta cerca de 2 millones
300.000 papeletas. Especialmente en el PNP, que era el más atrasado que estaba por los errores. El PNP tenía muchas menos papeletas impresas por la cantidad de errores. También otra cosa importante, el Partido Popular usó la papeleta legislativa por las dos caras. Correcto. El PNP no. Por tanto, hacía falta imprimir más veces. Y el PNP, de nuevo, el miércoles sabía que le hacían falta 1.7 millones de papeletas y que lo más que se pueden imprimir por día son 300.000. Y aún así no advirtieron de nada. La comisionada electoral del partido lleva 40 años en la Comisión Estatal de Elecciones. Ha sido subcomisionada electoral bajo Rivera Chats básicamente desde el 2004. Y hace unos minutos recibí una llamada que las papeletas de resguardo, las cerca de 1 millón que faltan, van a llegar mañana. Así que estaremos pendientes a eso. Mañana. Recuerden que la papeleta de resguardo es por si acaso claro. Se acaban. Aquí están estas papeletas adicionales. Bueno, Tatiana Ortiz Ramírez, nuestra investigadora, ha estado indagando sobre esto y nosotros tenemos más información, pero le estamos dando los elementos a ustedes para que sepan si sabían, si esto fue intencional, si esto no fue intencional y cuáles son los datos para que ustedes lleguen a sus propias conclusiones. ¿Y por qué? ¿A quién le beneficiaba? ¿Será que la gobernadora, que las, según las encuestas, necesitaba mayor participación para ganar? Precisamente sabían que la semana pasada quizás perdían, pero la semana que viene con mayor participación, atención a todo, quizás gana. No sé. Tengo el profesor Carlos Ramos, que está con nosotros. Esperemos que ahora sí funcione. Profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho perfectamente. Fuerte y claro. Muchas gracias, profesor. Sí, señor. Ok. ¿Qué tiene ante sí el Tribunal Supremo? ¿Cuáles son las alternativas que tiene? Y realmente, ¿sería constitucionalmente válido decir esto que pasó el domingo, borrón y cuenta nueva? Bueno, lo que tiene ante sí es un pleito muy complicado y muy complejo. Por supuesto que el Tribunal Supremo puede ordenar el proceso borrón y cuenta nueva. El Tribunal tiene una amplitud de posibilidades, ya el pleito está allí y el remedio puede ser tan amplio como ese, que dudo mucho que sea lo que haga, pero tan amplio como ese, y hay una de las partes incluso que lo está pidiendo. El Tribunal pues tiene que hacer obviamente dos cosas importantes. En primero, hacer un análisis del derecho. ¿Se violó o no el Código Electoral? ¿Podía o no la comisión o la comisión de primarias alterar el horario, suspender para más tarde, establecer un nuevo horario, moverlas para el próximo domingo? Esas son cuestiones de derecho que tiene que resolver. Resuelto eso, tiene que entonces dar un remedio, porque no hay duda de que eso es lo que están pidiendo las partes. ¿Cómo seguimos de aquí en adelante? Y ahí es donde yo creo que lo va a tener bien difícil el tribunal. Sobre todo, yo tengo una impresión de que el tribunal, como ha cogido estos casos, no estoy seguro que la audiencia ya sabe y quizás ya tú lo has explicado también, ha cogido estos casos directamente del tribunal, pues no tiene ante sí un expediente de hechos. Y por lo tanto, yo no sé si el tribunal sabe exactamente y debidamente certificado cuál es el estatus de cada precinto, las máquinas de cada uno, cuántos resultados se entregaron, dónde están. Yo esperaría que sí. Pero ya. Como aquí no ha habido desfile de prueba, pues el remedio que haga tiene que considerar todos esos elementos. Y eso hace el asunto, por lo tanto, más complicado. Y además son 9 personas que tienen que ponerse de acuerdo. En lo que uno aspiraría que fuese una decisión que sea unánime o casi unánime. Muchas gracias, profesor. Tengo que decirle que quisiera hablar un rato más con usted, pero pues por los problemas técnicos se nos ha acabado el tiempo. Pero también, tranquilo. Pienso muchas tenerlo mañana en mi programa de televisión y radio, si puede estar con nosotros para tener un diálogo más extenso. Estoy seguro que mañana bajará la decisión del tribunal y la podremos analizar en detalle. Claro, muchas gracias, sí. Profesor Carlos Ramos. Bueno, estaremos al pendiente. Además de eso, luego de la pausa, vamos a estar hablando con personas que saben del proceso electoral. Vamos a verlo. Están con nosotros aquí en el estudio, dicho sea de paso, hoy. Y luego de la pausa, Norma Burgos, Héctor Luis Acevedo, del Partido Popular. Obviamente, Norma Burgos, senadora y excomisionada del PNP. También va a estar con nosotros, bueno, está con nosotros ya Roberto Iván Aponte del Partido Independentista, que dialogan conmigo sobre lo que se espera que el Tribunal Supremo decida, además de las fallas, para ver si fueron intencionales o fue bendito mediocridad. ¿Cuál de las dos fue? ¿Fue mediocridad, incapacidad o fue incapacidad y mediocridad con la intención de ser incapaz y mediocre? Hablaremos de eso esta noche, pendiente. Pero, ¿qué harías tú? Si tú fueras el Supremo, ¿qué tú haces? Vete a telemundopr.com, que queremos saber qué tú harías si tú fueras el Tribunal Supremo de Puerto Rico. ¿Qué tú harías? ¿Qué tú resuelves? Queremos saber tu opinión. Vete a telemundopr.com y queremos saber tu perspectiva sobre este asunto. Contar los votos emitidos y que voten los que falten o votar todo
y empezar de nuevo. ¿Qué tú haces? Hablamos de eso aquí esta noche pendiente. Queremos que tú vayas y votes en telemundopr.com. Pero antes, beneficiario de Medicare. MCS Classic Care está contigo y quiere brindarte el apoyo que tú necesitas para brindarte los beneficios que te trae la tarjeta de MCS Classic Care. Que tuvieron el apagón, le repetiremos la historia de Tatiana más tarde a través de telemundopr.com, pero sí hubo un apagón en gran parte de Puerto Rico, no en todo Puerto Rico, pero en parte de Puerto Rico. Con nosotros esta noche Norma Burgos, que fue comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, también Héctor Luis Acevedo del Partido Popular y el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte. Gracias a todos por estar con nosotros. Buenas noches. Ok, yo quiero plantear los hechos, los datos que nos muestren la verdad de si esto fue intencional, si aquí hubo con toda intención, mediocridad intencional, o sea, negligencia, pero con intención, o no. Yo sé que me van a decir que agua pasada no mueve molino y hay que ver cómo vamos a resolverlo. También vamos a hablar de eso. Pero me gustaría empezar con Roberto Iván, que es del Partido Independentista, que no tiene primaria. ¿Cuántas cosas fallaron para que nadie pudiera alertar antes? Porque hasta los mismos camioneros nos dijeron a nosotros que esto no iba a salir bien, porque el viernes se supone que los camioneros salgan para Las Marías, Maricao, Jayuya, que probablemente en camino tardan 4 o 5 horas a llegar porque están cargados, Vieques y Culebra. Eso no ocurrió el viernes. El sábado se supone que salieran entonces a otros pueblos hasta y se quedan por si acaso en el cuartel de la policía y los están vigilando bajo llave, ¿verdad? Están vigilando y hay funcionarios allí vigilando. Tampoco ocurrió el sábado. Y entonces el domingo. Así que era obvio, como tarde, el sábado a mediodía, cuando ya estaban casi todas las papeletas, más del 90% de las papeletas, que esto no iba a funcionar. Roberto Iván. Sí, mira, Jay, yo soy de los que creo, y lo escribí el 3 de abril en un artículo en Nuevo Día, esto se veía venir. Aquí se está discutiendo ahora mismo lo que pasó esos días previos al domingo, pero la realidad es que al no tener un plan de trabajo de parte del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y no cumplir con un calendario electoral que está preparado, que hay fecha fija, afectó todo el proceso y es una cadena. Tú comienzas mal, vas a seguir atrasándose el trabajo y no vas a lograrlo. Sí, pero esta noche nosotros acabamos de revelar que se cambió la papeleta del PNP en al menos 5 ocasiones, que eso provocó retrasos continuos y que lo sabían, que cuando eso ocurría, quien es responsable es la comisionada electoral del partido, que supone que está allí y estén imprimiendo correctamente esa papeleta. Eso no ocurrió en 5 ocasiones de la camino. O sea, estamos hablando de cosas que parecen que es con la intención de que esto ocurriera, porque algunos dicen que si logras detener el proceso y que vote más gente, la gobernadora tiene más posibilidades de ganar. Sí, todo lo que ha pasado tiende a indicar que hay múltiples factores y uno puede ser ese. Dicho sea de paso, ahora mismo se está discutiendo cuándo se va a llevar a cabo ese proceso y hay distintos grupos que señalan, no, debe ser el miércoles, otro el jueves, otro el sábado, otro el domingo. Obviamente hay unos intereses de cada cual. Hay que hacer las declaraciones públicas, contarlos, dar los resultados. Otra gente dice, no, hay que esperar hasta que se lleve a cabo el proceso. Ok, Héctor Luis Acevedo, si usted no fuera a decir aquí el Partido Popular se fue enredado de una controversia del PNP realmente en la práctica, porque el Partido Popular iba a tener sus papeletas completas hasta que las detuvieron para entonces hacer la del PNP, que estaba mucho más atrasada. Fíjate, Jay, esta primaria es la más cercana a las elecciones en nuestra historia. Se atrasó 2 meses. 2 meses, era para la primera semana de junio. O sea que tiempo había de más. Pero si usted no tiene un plan, si usted no cumple... ¿Y si el plan era retrasarlo? Y si el plan, fíjate, yo he visto las teorías de la conspiración, yo creo que le hacen mucho daño a Puerto Rico, salvo que uno tenga evidencia de eso. Acabamos creo de decir que tenemos evidencia de 5 cambios a última bueno, sí, hora, pero que el miércoles sabían que le faltaban 2 millones de papeletas y aún así decían que estaban listos. Bueno, pues, yo, ¿qué más evidencia yo que te eso? Puedo o sea, decir... están diciéndole a Puerto Rico una cosa, mientras ellos saben que no tienen los documentos, no tienen las papeletas, no tienen los equipos, no tienen las compras, no tienen nada sabiendo eso. Ok, déjame decirte lo siguiente. Yo fui comisionado electoral por 9 años y después pues he tenido algo que ver con eso. Era obvio que la información que estaban dando los dos partidos era incorrecta y la comisión también. Quizás por el optimismo y la inexperiencia. Yo, salvo que tenga evidencia de lo contrario, creo que la incompetencia fue lo decisivo. El jueves, si tenían esa cantidad de papeletas, todos los que hemos trabajado en esto saben que tú tienes un máximo de paquetes que tú puedes hacer. La gente cree que eso puede venir de la imprenta y tú lo metes en un paquete. Eso no es así. Tú tienes que ver que cada precinto es diferente. O sea, eso coge un tiempo. Ya el jueves o viernes debieron haber señalado que tenían una crisis insalvable. Y sin embargo, la comisionada y el presidente decían que todo estaba bien y que íbamos a lograr. Y eso es, a mi entender, impermisible. Yo creo que eso nunca debió haber sucedido.
Nunca había sucedido en Puerto Rico el concentrar los poderes en el presidente, el eliminar la gente que tenían años de experiencia, tanto en hacer los paquetes, porque el director de operaciones electorales lo sacaron. Sacaron a los vicepresidentes, entonces le concentran todo el poder en una persona que no tiene experiencia. El 20 de junio y en la compra de las papeletas se hace 3 semanas después. Pues, así que, pues, caramba, pues entonces tiene 4 patas, tiene pelo, ladra. No me digas que es perro, porque eso es muy una teoría de conspiración. No sé, Norma Burgos, le pregunto a usted, uno ve, los hechos están demasiado concatenados uno con otro, y de casualidad quien beneficia es a quien tiene el poder, que acaba de decir, vamos a posponerlo. Pues entonces, pues si yo veo la cadena de eventos, y además a quien beneficia la cadena de eventos, es a quien casualmente tomó la decisión. Yo creo que el país debe tener esa evidencia y tomar su propia conclusión, pero por lo menos debe tener esa información a la mano para pensar por sí mismo, creo yo. Esa es mi opinión. Sé que la suya es diferente. Norma Burgos. Bien. Buenas noches, saludos y gracias por la invitación. Te tengo que decir que desde mucho antes ya se visualizaba que iba a haber problemas, y en varias áreas. Pues esto es bien complejo lo que ha pasado, porque es en muchas áreas que ha habido problemas. En ese sentido, los empleados que están allí son políticos, representan al Partido No Progresista, al Partido Popular. Hay empleados del PIB, pero no participan en el asunto de primaria. Venían advirtiendo, si el líder o la líder que está en ese momento no lo escucha, y el supervisor y un líder tiene que saber escuchar para tomar acciones correctivas. Así que ya le venían diciendo que había problemas, porque tú lo reseñaste al principio de la investigación. ¿Cuándo hicieron las órdenes compra? La famosa forma, la 1001, que tienen que hacer, que es la solicitud de distintas cosas, material, etcétera. Fuera de tiempo, hay un calendario. Yo trabajé muchas veces con los calendarios de las elecciones o cualquier evento electoral. No se siguió ese calendario, Roberto lo mencionó. No se siguió. Y no solamente es el presidente quien tiene que hacer eso. Si la primaria del PNP no la corre el presidente solo. De hecho, la misma ley, aquí traje la ley y todos los artículos, establece que la... Porque estaban diciendo que era un asunto del presidente nada más y el único responsable. Eso es falso. Aquí hay varias personas responsables. El presidente corre la primaria del Partido Nuevo Progresista con la comisionada. Ellos dos son copresidentes. Sí, con Lolín Santiago. Y tienen que tomar las decisiones juntos, el Partido Popular con Liz Merle. Así que, ¿por qué la comisionada del PNP, que se le advirtió que no se hiciera eso, decide que la papeleta de los PNP fueran, que llegó hasta 7, separado cada cargo, senador por acumulación, una papeleta? Eso es costo, eso es logística, eso es ensamblaje, eso que cuesta. Yo saqué un estimado más o menos, está hablando en un impacto presupuestario de pedir papeletas separadas para senadores, para los representantes del distrito, de 40% de impacto, aparte de la imprenta. ¿Cuál sería la solución más justa y simultáneamente correcta en derecho? Muy bien. Norma Burgos, me gustaría saber su opinión. No estoy en el Tribunal Supremo, me encantaría estar allí. Okay. Profesor, usted que da clases sobre esos imposible. Temas. ¿Cuál sería lo más justo? Porque pudiéramos hacer entonces una papeleta, un borrón y cuenta nueva, o contar lo que ya hay y seguir contando. Ahí te tengo que decir lo que es justo por mi experiencia, porque yo he estado en las entrañas, como dicen, de la comisión y electora. Yo no pude votar en las pasadas. Yo creo que los que ya, colegios que abrieron, que la gente votó, y cerró el colegio y tienen la información ahí, eso no se puede volver a tocar a abril. Eso que están pidiendo la gobernadora también, que lo abran de nuevo a todos. No, yo estoy en contra de eso. Y si alguien no pudo votar porque abrieron a las 11 yo ese y, día. Yo pedí de 8 a 10 libre y abrieron a las 11, entonces podemos darle un colegio añadido a mano en otro sitio. Yo creo que es bien importante, Jay, a los amigos que nos escuchan. Yo estoy de acuerdo con sustancialmente lo que expresó la compañera. Todo lo que tú vayas a decidir tiene que ser administrable. En derecho electoral vale más una onza que sea administrable que una libra de buenas intenciones. Todo lo que tú vayas a hacer, eso de hablar de invalidar 3 distritos senatoriales que votaron, nadie ha planteado que hay que hacer esas papeletas de nuevo. Y que estamos en una fecha... Y que eso va a coger una semana más por lo menos. Por eso, y estamos bien cercanos, y las impugnaciones de esas elecciones nos llevan a las elecciones. O sea, aquí hay que tener perspectiva. O sea, que la solución mejor sería ¿cuál? Yo concurro que el que votó, los 3 distritos que votaron, 40%, que respondieron a la convocatoria del Estado, tú le tienes que honrar ese voto. Y yo oigo discursos por ahí, pero hay que tener mucho cuidado. Ese derecho, esa gente que estuvo 2 y 3 horas haciendo fila, ¿cómo tú le vas a invalidar el voto ahora? Lo segundo, abrirle lo antes posible. Entonces yo veo al presidente proponiendo el domingo. Dios mío, si el domingo hay anunciado inundaciones o un huracán en Puerto Rico, ¿cómo tú vas a arriesgar esto de nuevo? Hasta ahora va por el norte, pero
podría pasar. Licenciado, sí. Mira, licenciado. Yo creo que los que votaron, que se amanecieron, hicieron fila, hay que contarles el voto. La discusión si se abre nuevamente ese colegio, la verdad es que las listas ya están firmadas por los electores que acudieron. Yo creería que se debería permitir a esas personas, por el ejemplo que tú señalaste, una persona que vio el anuncio, entonces no, que se canceló, que se cambió, a lo mejor se va y estaba ahí en el colegio. Sí. Que se haya añadido a mano. Quiero señalar algo bien importante, lo de las papeletas. Ustedes quizás no lo saben, pero la fecha límite para las elecciones generales... Sí, podríamos tener que poner las elecciones. Papeleta, ¿tú sabes cuándo es? El jueves 20 de agosto, la semana que viene. Y definitivamente no se va a cumplir. Sí, pudiéramos tener que posponer las elecciones también, bueno, que es algo que no hemos entrado a discutir, pero que es una posibilidad real de que la papeleta probablemente no va a estar disponible. Está hablando de millones de papeletas. Sí, correcto, Jay. Y tú mencionaste, Jay, de un principio en la investigación, el tiempo. Sobre el tiempo yo saqué un estimado ya para las elecciones, para saber, ¿hay posibilidad de que podamos llevar a cabo las elecciones en Puerto Rico para la fecha que está programada? Hoy, de tu programa, saqué la fecha. Estamos a 57 días, que están hablando de 80 o 90, 57 días para comenzar los primeros electores a votar. Porque la gente se cree que es el martes, conforme la Constitución, el primer voto. No, tienen que votar primero los votos que se mandan, voto ausente, ¿verdad? Por boca, una ley federal, los soldados, las personas que están fuera de Puerto Rico, los confinados, los votos domicilio, el voto adelantado. Y muchos de ellos, el más importante... tiene que empezar de 8 a 10 días antes del día de las elecciones. Así que estamos hablando de 57 días a partir de bueno, termina este programa. Tenemos para llevar a cabo e iniciar las elecciones generales de Puerto Rico. Me quedan 10 segundos, le doy 15. La confianza no se legisla. Aquí hay que restaurarle la confianza al pueblo de Puerto Rico, bregar con esa ley impuesta por Rivera Chats y la gobernadora. Y nosotros tenemos que rescatar este proceso que es el orgullo, la esencia del ser puertorriqueño. Muchas gracias. Vamos a nuestra encuesta, telemundopr.com. ¿Qué debe hacer el Tribunal Supremo? ¿Votar lo que se votó, contarlo y entonces los demás que voten? ¿O borrón y cuenta nueva? ¿Qué piensas tú? Ve a telemundopr.com, que queremos saber tu opinión. Si tú eres fan del iPhone, ahora AT&T te está dando, chequéate esto, $1,000 de crédito en el iPhone 11 Pro Max. Pero quiero decirles que ya mismito vamos a mostrarle lo que nosotros encontramos con los camiones que provocó todo el revuelo aquel. Así que ya mismito lo vamos a mostrar. Pero antes, el alcalde de Bayamón está con nosotros, Ramón Luis Rivera es el candidato al Senado, por si acaso. Me disculpa, alcalde. Y también con nosotros Juan Carlos García Padilla. Tato García Padilla, como todo el mundo le dice. Ok, yo quiero hacerle preguntas a ustedes porque los trajimos como personas de Estado y creo que el país los ve como figuras que pueden diferir o no, pero saben, o creo yo, que el país los ve como ese tipo de figuras, gente que trasciende el asunto del partido. Esto que pasó, todos sabemos que no debe haber pasado, que es una afrenta y todo el mundo le ha caído arriba a matar al presidente de la Comisión de Estado de Elecciones como si fuera el único responsable, lo cual para mí no es cierto. Los comisionados electorales, que en este caso Lolín Santiago y Lin Merle, los dos tienen una responsabilidad y es bastante. O sea, ellos tienen personas viendo todo el proceso y no alertaron particularmente en el caso del PNP, que son otros 20 pesos ahora. La pregunta es, ustedes, ¿cómo ven esto a la luz de la democracia de Puerto Rico, que era el último reducto que nos quedaba de confianza y transparencia y que por lo menos el pueblo sabía que yo votaba y por lo menos me contaban el voto? Bueno, alcalde, desde mi punto de vista, obviamente fue bochornoso para todos nosotros y para todo el pueblo de Puerto Rico, más cuando Puerto Rico tiene un sistema democrático, según recuerdo, hablaba yo con un profesor de una universidad, que dentro de todos los países del mundo, quizás hay un 15, un 20% de países que tienen sistemas democráticos buenos, sólidos, y Puerto Rico tiene, es parte de ese 20%, y pasarle una cosa como esta es triste. Y en gran medida se debe, desde mi perspectiva, a fallas administrativas e incapacidad de trabajar con lo procesar y la logística. Ok, alcalde, en el caso de usted, ustedes no llegaron a votar, en Bayamón por lo menos votaron. Sí. ¿Cómo no se votó? Nosotros retiramos yo me comuniqué con Aníbal José como a las 2 de la tarde, al conocer que el camión no había salido, de que ya era imposible comenzar un proceso a las 4 o 5 de la tarde. Y que terminaríamos a las 2 de la mañana. He sido funcionario toda mi vida y conozco el proceso muy bien. No es simplemente abrir el maletín y que la gente empiece a votar, no. El proceso de montar el colegio para que esté listo, para que la gente pueda votar, te coge hora, hora y media. Y luego de cerrar el colegio, coge un poquito más.
O sea que era imposible comenzar. Okay, o sea que el proceso típicamente es viernes empiezan a salir los camiones, van hasta el cuartel de la policía y hay unos funcionarios que lo están esperando desde el viernes. Normalmente llegan sábado y pernoctan en el cuartel de la policía. Excepto a Vieques y Culebra, Las Marías, Maricao, Ayuya, que sabemos que puede coger 5 o 6 horas, de 4 o 5 horas, dependiendo obviamente de cuántas papeletas sean, y por eso es que se envían desde el viernes para algunos pueblos, y curiosamente siempre se envían esos pueblos distantes más temprano. Ahora, por primera vez los enviaron primero a San Juan, por precinto, ¿no? De precinto 1 al 25, que es un disparate. Porque sabemos que, de hecho, Vieques y Culebra se enviaron el viernes y funcionó. En todos los demás, que no se hizo como normalmente, pues no pasó. Pero falla, alcalde, de logística y de proceso. Alcalde, una pregunta. En el caso de ¿qué usted cree que debemos hacer? Porque tenemos candidatos a alcaldías que están planteando que se debe repetir el proceso porque fue amañado. Tenemos a la gobernadora diciendo, mira, la verdad es que aquí hay que hacer borrón y cuenta nueva, básicamente, que es lo que está planteando ella en la práctica, porque en la práctica eso es lo que ella está diciendo. Otros que están diciendo, Pierluisi y todos los populares básicamente dicen, no, hay que contarle y respetarle al que votó. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo resolvemos esto? Ya la decisión no es nuestra, la decisión está en manos del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Yo no soy abogado, pero yo esperaría que el tribunal determine lo siguiente. Número uno, que se cuenten todos los votos en aquellos lugares donde se pudo llevar a cabo la votación, se certifique, aunque se guarden y se anuncien el domingo. Segundo, que se celebre entonces el resto de la primaria este domingo, si fuera posible el sábado, porque el domingo hay un posible evento atmosférico que va. Muchas papeletas, tienes que imprimir todas las papeletas más nuevamente casetas, de Puerto Rico, la parte organizativa, más los maletines. Los maletines otra vez. Y los equipos que están dentro del maletín. Uh-huh. Y volver a reprogramar la máquina que ya utilizaste. Correcto. Pero es bien importante, Jay, para poder restablecer la confianza en el sistema, y Héctor Luis habló de eso, y es regresar. Yo creo que es importante a reclutar la gente que tenía el conocimiento en la operación y en la planificación de la Comisión Estatal de Elecciones. Yo creo que fue un error y se predijo. De hecho, hubo un movimiento grandísimo frente a la fortaleza, hicieron manifestaciones. Sí, pidiéndole a uno no firmara la ley, pero la firmó el 20 de junio. Y la verdad, yo creo que trastocó esa, aunque estaban tarde ya, y Norma Burgo tiene razón, pero trastocó la gente con el conocimiento para poder tomar las decisiones correctas al tiempo correcto. Acá, ¿qué pasa? Yo escucho decir eso, creo que es muy importante, pero me parece también que decir, Lolín lleva 40 años ahí, ella sabía lo que estaba pero precisamente por eso, porque pusiste el poder de la comisión en dos personas, el presidente y el comisionado electoral del PNP. Entonces no había una línea intermedia que era la que bipartita podía alertar, porque es un proceso basado en la desconfianza. Por ejemplo, si Dios no lo quiere, el juez presidente se muere hoy, le da un patatú y no puede, no hay un sustituto, mientras que antes había tres vicepresidentes. Es un proceso basado en desconfianza que lo cambiaste a plena confianza. Yo creo que me gusta ser bien práctico en estas cosas. Yo creo que lo que pasó aquí es que ambos partidos políticos nombraron dos comisionados que no tenían el expertise, la experiencia en la parte procesal y logística, como lo tenía un Néstor Colón Berinjeri por el Partido Popular, como lo tenía, digamos, un Bauzá por el Partido Nuevo Progresista. No se encargó ninguno de los dos partidos en preparar gente nueva. Tengo que hacer la pausa. Permítame regresar con usted un minuto, porque me gustaría hacerle una pregunta en específico y regreso con eso. Además, el vídeo de los camiones, porque los camiones tienen algo muy importante. Regresamos. Debería haber una investigación legislativa. Yo sé que esto suena, ¿verdad? Algún panel que estudie esto a ver si de verdad deberíamos saber si esto fue intencional o no fue intencional. ¿Debería haber ese tipo de investigación o realmente pues...? Yo creo que se debe hacer una interpelación del cuáles fueron los procesos, los documentos que sean necesarios para poder ver si hubo negligencia en el camino. Yo creo que es saludable para el país. En este momento no lo resuelve, pero posterior al evento sí. Y yo creo que hay que reclutar la gente con el conocimiento de cara a la elección para poder devolverle la operabilidad a la Comisión Estatal de Elecciones en términos de conocimiento, en términos de gente que sabe ejecutar en los momentos que tienen que hacerse y cómo hacerlo. Yo creo que la comisión se quedó huérfana de gente con el conocimiento y
la experiencia necesaria. Y los que tenían el conocimiento, en vez de pegar el freno, dejaron que pasara. No, okay. porque es que vuelvo y te repito, yo no creo en eso. ¿Tú sabes por qué? Porque el Partido Popular estaba listo. Uh-huh. Pero el Partido Popular ya no tiene gente en el poder decisional. Ahora, lo cambiaste. Eso, gracias. Y estábamos esperando, pero estábamos esperando la información. ¿Están listas las papeletas? Sí, esta tarde están listas. Pues chévere, mis maletines están listos. Uh-huh. Cuando me las entregue, yo monto los míos. Pero ¿qué pasa? Cada ciertas horas le cambiaban la fecha de entrega. Pero ¿quién tenía la información? Está bien. El presidente y Lolin, nadie más. Pero ahí yo no tengo ningún problema en que se hagan las investigaciones que haya que hacer porque sirve para entonces corregir para el futuro. Pero ahora tenemos un evento cercano. Ya. Sí, no es para mañana. En el mes de noviembre. Yo vuelvo y repito, soy práctico. ¿Qué podemos hacer para resolver esto, por lo menos a corto plazo? Ambos partidos políticos tienen que entender que los dos comisionados que tienen no tienen la experiencia, la procesal y la logística, y de que ambos partidos tienen que ir a buscar personal que esté retirado, que tenía la experiencia, para que ayuden en el proceso. Yo haría eso por muchas gracias. Ahora, y regresar a la ley anterior. Muchas gracias. Definitivamente. Muchas gracias. No hay ninguna ley. Bueno, por nosotros, gracias alcaldes y gracias y buen viaje para Cuamo. Gracias al que le vayamos también. Con nosotros John Paul Vallenilla. John Paul ha estado con los camioneros. Que a la larga, si usted me pregunta a mí de todos los errores que se cometieron, lo más obvio fue cuando los camioneros dijeron, el viernes se supone nosotros empezáramos a repartir toda la isla y nos dijeron que nos fuéramos para la casa. Eso es así, Jay. Estuve en el Pedrín Zorrilla, como ustedes saben, y me encontré con todos esos camiones allí que estaban estacionados. ¿Este fue el video de ayer, John Paul? Básicamente, los camiones estaban allí y yo pensaba que habían papeletas que estaban vacías, que iban a ser entregadas, pero no. Todos esos camiones estaban llenos de votos ya emitidos y pues estaban allí. Los custodios eran básicamente los conductores de los camiones que estaban allí como acampando, ¿no? Debo decir que cuando John Paul fue allí, llegó la policía. O sea, justo después que terminaste tu segmento al aire aquí en Telemundo, gente, en día a día, ayer a las 2 de la tarde, John Paul, sacamos al aire eso, a las 2 de la tarde y a las 2 y 20 llega la policía. Eso es correcto. Cuando estuvimos allí no vimos agentes de la policía custodiando nada, no había gente de la Comisión Estatal de Elecciones. Con lo único que estaban allí eran los camioneros, literalmente, los camioneros con los votos emitidos dentro de los camiones. Ahora, el día después, que eso fue, bueno, básicamente hoy, volvimos. Hoy había mucha más organización, ya las habían cambiado al Coliseo Roberto Clemente y pues ya estaban dentro de las jaulas, había personas de la Policía de Puerto Rico, estaban allá la gente de la Comisión Estatal de Elecciones. Después de que John Paul llega y ve que quienes están custodiando las papeletas son papeletas botadas, son los camioneros, entonces dijeron, anda. Y ahora fueron y lo organizaron. Las movilizaron para donde se supone que estuvieran, porque no se supone que estuvieran ahí. Felicito a la competencia que fue después de nosotros y le dio seguimiento, que es una historia bien importante. Nuestros compañeros de la competencia, buen trabajo, que le dieron seguimiento al trabajo que hicimos, que era bien importante ese asunto. Gracias por eso. John Paul, nosotros cuando le preguntamos a los camioneros, que se supone que gente empezaran a salir desde el viernes, se llega hasta el cuartel de la policía de estos pueblos remotos, se detiene y ellos dijeron, no, el viernes nos vamos para las casas, nos dijeron que no vamos a trabajar. El viernes ellos se comunicaron con la comisión y de la comisión lo que le dijeron fue, no, hoy no vamos a mover nada. Y ellos todos estaban sorprendidos porque usualmente eso no es lo que se hace. Y ellos sabían ya que esto iba a quedar mal una vez eso se hiciera así. Gente, los datos son los datos, ¿verdad? Usted llega a sus propias conclusiones, pero vamos a la encuesta, telemundopr.com. Regresamos. 12.791 personas participaron y dijeron, ¿qué harían para resolver? 83%, contar los votos emitidos y que voten los que falten, borrar todo y empezar de nuevo, 17%. Pendiente, gente, mañana muy probablemente va la decisión del Tribunal Supremo, así que estaremos pendientes. Yo voy a estar entre noticias ahora también para hablar precisamente de eso. Buenas noches.